esto es un gran acontecimiento, es la sexta promoción de la carrera de Kinesiología y Fisiatría de nuestra universidad, la Universidad Favaloro. Es un orgullo para todos, es una carrera de muy alto nivel y esto denota el esfuerzo que han hecho todos los jóvenes para poder graduarse. Muchas gracias por venir a la ceremonia, por acompañarnos, por estar con nosotros. Nuevamente, mi deseo que ustedes también puedan compartir esto. Siente una emoción enorme, es un camino realizado, terminado, un orgullo. Y la universidad es una casa, es una escuela. Buenísimo, así que muchas gracias. Hola, yo soy Amalia Pujada, soy la profesora de inglés y los tengo los 5 años de la carrera. Todos los años experimento esta alegría cuando los veo que se reciben y al mismo tiempo el desgarro de despedirme, de abrazarlos por última vez. Algunos después, la vida alguna vez me los cruzo, pero es una alegría enorme. Mi nombre es Sebastián Carricaburo. Yo me recibí de licenciado en Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Favaloro y bueno, la verdad que antes del comienzo de esta carrera yo averigué mucho, bastante por universidades y bueno, la de más renombre me resultó la Universidad Favaloro y por eso es que yo me inscribí. Y la verdad que muy conforme con la carrera, con las autoridades, con los profesores excelentes, la verdad que nada que envidiarle a ninguna otra carrera. Y bueno, contento, acá ya una vez recibido. Básicamente eso. Yo soy kinesiólogo Sergio Villense, soy secretario de la carrera de kinesiología y profesor de dos asignaturas de la carrera de la Universidad Favaloro. Y bueno, para mí es un gran honor y una alegría muy grande ver cómo año a año nuestros frutos van madurando de a poquito hasta llegar a este punto en donde podemos dar el título como premio máximo. Y bueno, yo soy la mamá de la kinesióloga fisiatra María Gisela Rodríguez y estoy muy agradecida a la facultad y sobre todo a ella por todo el esfuerzo que hizo, muy agradecida por los profesores, la enseñanza que le brindaron y todo el apoyo que siempre tuvo, desde todos los profesores hasta los lugares donde ellos fueron a hacer sus prácticas y sus conocimientos. Felicito a todas las autoridades por todo el empeño y el esfuerzo que hacen por mantener vivo toda esta universidad. Muchas gracias.